Soy contento porque están aquí en la iglesia, como dijeron en la bienvenida. Y bueno, para empezar me gustaría compartir con ustedes, anoche hablé con mis papás y les dije, saben, me invitaron para pasar a, a dar una ponencia en la iglesia, es como una reflexión, pero no es cualquier cosa. Y pues ellos me dijeron, bueno, mi papá es pastor, él estudió aquí en la Facultad de Teología y me dijo, bueno, es una gran bendición. En los cuatro años que yo estudié en la carrera no me, no, no me tocó la oportunidad de pasar a dar una sola reflexión. Así que me siento muy honrado por tener esta oportunidad, ¿verdad? Y sin duda alguna, eh, mamá me dijo, bueno, si el mensaje que vas a dar tiene un buen propósito, ten la seguridad que Dios te va a ayudar y el Espíritu Santo te va a guiar en las palabras que vayas a dar. Así que eh, les doy una bienvenida, están eh, nuestros hermanos que se encuentran entre nosotros, pueden distinguir algunas personas que portan unos uniformes son nuestros guías mayores del, del club de dulos, pero nos acompañan dos clubes adicionales. Uno de ellos es Delfines. Muy bien, entonces tenemos al club Delfines por este lado y también nos acompaña un club que se llama Bongot. No sé si se encuentra con nosotros también el club Bongot. Tenemos algunos miembros de la Iglesia del Cercado, la Iglesia del club de Delfines viene de la Iglesia del Mutualismo. Me gustaría preguntar qué significa Bongot. Por ahí me dijeron en la mañana que era Bongot ¿Significa? De Dios. Yo creo que es un, un nombre muy significativo para ellos. Muy bien. Entonces, aquellos hermanos quienes no portan tal vez algún uniforme, pero ven algunos jóvenes quienes están eh, con sus uniformes distintivos, son el, el Club de Guías Mayores y diferentes clubes de la Universidad de Montemorelos, y están teniendo una feria de especialidades. Y en esta tarde me tocó eh, compartir con ustedes, me toca compartir con ustedes la especialidad de pacificadores. Y es una especialidad que probablemente en el nombre pueda sonar solamente como es, una especialidad, pero va más allá que solamente una especialidad, va como una especialidad que deberíamos portar todos nosotros como cristianos. Y vamos a estudiarlo más adelante. ¿Por qué pacificadores? Porque durante la historia, durante nuestra historia, durante la historia de nuestros abuelos, hemos estado en medio de conflictos conflictos personales, conflictos políticos, conflictos religiosos, inclusive conflictos deportivos. Y cuando nosotros platicamos con las personas, no puede haber una buena conversación si no hay un tema de discusión que en muchas ocasiones puede terminar en un conflicto. Además, pareciera que estos conflictos aparecieran, aparentaran que por muy lejos de tener éxito en objetivos o en grupos, han creado un estado de comunicación hostil y de receptores hipersensibles, convirtiendo el éxito en fracaso. Es decir, que en muchas ocasiones, cuando un grupo de personas o cuando una persona tiene propósitos, tiene objetivos, tiene metas, tiene sueños, como estudiamos hoy en la mañana, los conflictos que se presentan, en muchas ocasiones tienden a crear un sistema de comunicación hostil y también produce que las personas que se escuchan o tienen eh, comunicación con otras personas sean hipersensibles. Y esto eh, en la actualidad lo vemos más frecuente en los ponentes que hablan acerca de la juventud actual. Comentan que nuestra juventud es una juventud hipersensible a la comunicación. Es decir, que no podemos platicar si no tenemos una discusión. Y si nosotros vemos eh, en, en la televisión, en las películas, no hay una buena película si no hay trama, si no hay conflicto. Entonces, por otro lado, también se ha creado un sistema de comunicación en el que se espera comprobar todo produciendo falta de credibilidad y dificultad de la unidad. En muchas ocasiones hemos platicado y no sé si, no sé si a veces la universidad o los programas académicos produzcan esto pero cuando con nosotros platicamos en muchas ocasiones recibimos eh, la opinión o la crítica y de dónde, tiene, dónde, de dónde obtuviste, obtuviste esa, esa información de dónde tú sacas esa idea y en muchas ocasiones tenemos que refutar la idea con, un, con un, eh, casi casi una bibliografía y los que están en cuarto año por graduar en esa universidad pueden eh, pueden también apoyarme en esta idea a veces tendemos a sustentar todo lo que opinamos todo lo que pensamos todo lo que creemos el ser humano pareciera tener un imán involuntario al conflicto pero también repela las consecuencias y por eso trata de evitar el conflicto que es un un terreno hostil. Muchas veces el conflicto, si no es que en todas las ocasiones los conflictos, son un terreno hostil. Y lo vemos muchas veces, y me gustaría ejemplificarlo con lo que está pasando hoy en día con eh, nuestros, eh, nuestros hermanos que están moviéndose de un país a otro por la inseguridad. Y nosotros vemos que ellos están huyendo de conflictos, tal vez políticos, tal vez de seguridad, tal vez de familia, tal vez económicos. Están huyendo de conflictos de sus hogares a un lugar donde. Pareciera que hay más promesas de éxito, pero en ese transcurso, en ese recorrido, también surgen conflictos. O sea que el conflicto en muchas ocasiones pareciera que nos persigue, y como cristianos con mayor razón. Por eso es que como jóvenes muchas veces queremos salir de un conflicto, queremos salir de un problema, pero pareciera que nos sigue otro conflicto o que sin querer nos metemos en otro conflicto, haciéndonos pensar que somos un imán para meternos en problemas. Y tú y yo, los jóvenes aquí, los hermanos y yo, sabemos, conocemos los resultados de los conflictos sociales, conflictos familiares, conflictos teológicos, y concluimos que su resultado es la desunidad. Y sabemos que la desunidad es un gran peligro para nuestra iglesia, para nuestra comunidad, para nuestra familia. Los conflictos generalmente producen, si no es que en su totalidad producen, la desunidad. Y hemos estudiado en estos meses eh, a través de la Escuela Sabática, que la manera en la que la iglesia puede tener éxito es a través de la unidad. Cuando nosotros compartimos la misma fe, la misma creencia, el mismo espíritu, el mismo sentir, podemos tener éxito para llegar juntos como familia al reino de los cielos. La desunidad es una de las características opuestas al carácter de Dios, pues Dios es unidad, Dios es amor, Dios es tolerancia, Dios es comunicación efectiva, Dios es éxito. Algo que no se puede lograr con la desunidad. Entonces podemos ver que cuando nosotros tendemos a meternos en conflictos o tendemos a producir conflictos, no estamos compartiendo un carácter de Dios, porque Dios es tolerancia, Dios es unidad, Dios es una comunicación efectiva, Dios es inclusive comunicación. Entonces, con esta introducción a lo que es eh, el conflicto, y lo que representa en nuestra comunidad, en nuestra sociedad, como jóvenes, como adultos, como adventistas del séptimo día, me gustaría tener un estudio, un breve estudio de 15 minutos, si no, si no me equivoco, acerca de lo que son los pacificadores y en qué consiste ser un pacificador, como guías mayores y como cristianos. Primero me gustaría definir un poquito lo que significa paz, que es principalmente lo que los pacificadores, las personas... Eh, deben practicar. La paz es la libertad de pensamientos o emociones perturbadores u opresivos. Esta es la paz, la libertad de pensamientos que nos opriman o que nos perturben, así afectando nuestra personalidad. La paz se puede encontrar en el Antiguo Testamento como shalom, que es en hebreo, shalom. Y en, el, en, en griego, en el Nuevo Testamento, lo podemos encontrar como eirene. Y esta palabra se describe eh, para diferentes cosas, como para eh, desear la paz para otra persona, para desear un estado completo, íntegro o total, o también como un saludo bíblico favorito. Y este saludo lo vamos a ver más adelante. Si avanzamos uno, vamos a ver que este saludo, este saludo en hebreo se dice Shalom Alejem. ¿Cuántos de ustedes lo pueden decir? Shalom Alejem. ¿Ok? Cuando ustedes vayan a una comunidad donde hablan hebreo, ustedes pueden decir Shalom Alejem y ellos les van a decir Alejem Shalom, que es la respuesta a este saludo. Es el saludo que ellos acostumbran, que en su significado es Dios, la paz sea contigo. Y antes de pasar aquí, tuve, estuve platicando con, con Fadi, que es un eh, joven que estudió, que es de Egipto aquí en la universidad. Y yo le pregunté cómo. ¿Cómo ustedes se saludan en tu país, en Egipto? ¿Cómo se saludan allá? Y me dijo que en los países árabes eh, ellos se saludan diciendo Asalamu As alaikum, que es que Dios te dé protección y seguridad. Y ellos te van a res responder alaikum el salam. ¿Lo quieren aprender? Dice asalamu As alaikum. Asalamu As alaikum. Y ellos te van a decir alaikum el salam que esto significa que Dios te dé protección y seguridad. Qué bonito sería que en nuestra comunidad nosotros pudiéramos dar este saludo a cada persona que nos encontráramos. Aquí en nuestra comunidad nosotros generalmente decimos hola, buenas tardes, y cuando nos despedimos decimos que Dios te bendiga, generalmente, pero no en todas las ocasiones. Pero qué bendición sería desearle eh, esto a nuestros hermanos, a nuestra comunidad, que la protección de Dios te acompañe y que la paz sea contigo. Entonces, si en algún momento ustedes quieren aprenderse estos saludos, son eh, Shalom Alejem y el otro es Asalamu alaikum. El concepto de Shalom en la Biblia es enfocar la relación de amor y lealtad con Dios y con los demás. Cuando los, eh, los judíos eh, que tienen este saludo de Shalom Alejem, ellos tienen el concepto de que cuando están saludando a estas personas deseándole el shalom o la paz, ellos tienen el enfoque de la relación de amor y, prote y lealtad, no solo con ellos a quienes se les está dirigiendo el saludo, sino también con Dios. Pero por otro lado vamos a ver adelante que en nuestra sociedad, además de desear eh, la paz, también podemos tener conflictos, que en muchas ocasiones, a pesar de que podemos iniciar una, un proyecto, un objetivo, en común, un proyecto en unidad, también puede haber conflictos. Ok, y el conflicto, de acuerdo a la Real Academia Española, dice que es un combate, una lucha o pelea. También es un problema, una cuestión eh, material, de materia de discusión, perdón. Y es un momento en que la batalla es más dura y violenta. Y no sé cuántos de ustedes puedan. Eh, puedan conectar esta definición con el gran conflicto que estamos viviendo. Nosotros tenemos los escritos de Elena de White y uno de los temas primordiales en esa colección es la del gran conflicto. Y nosotros podemos estudiar cómo es que en la historia ha habido un conflicto en el cual nosotros estamos metidos. Y si se acuerdan al principio yo les decía que el terreno de, del conflicto siempre va a ser un terreno hostil porque siempre va a haber uno que opine una cosa y siempre va a haber otro que opine otra cosa, y no siempre las dos personas tienen la, la opinión correcta. A veces una persona tiene la opinión correcta o a veces uno tiene deseos o propósitos buenos y el otro no. Otra definición del conflicto es que las partes que están orientadas unas contra otras, más que hacia el objeto perseguido, y el fin es la derrota del oponente. Es decir, que cuando hay conflictos siempre va a haber eh, competencia y esa competencia va a producir una derrota, una, un deseo de derrota por el oponente. Ahora, en un ambiente como jóvenes aquí en la universidad y como mexicanos yo creo, eh, lo más resaltante en cuestión de debate es quién es el mejor equipo de nuestro país. Y cuando nosotros preguntamos eso, los jóvenes rápidamente lanzan, levantan la mano y dicen, mi equipo es el mejor. Y otro joven dice, mi equipo es el mejor. Y así podemos tener una, una lista larga y variada de equipos. Y esto cuando hay partidos, inclusive hay conflictos durante el juego. Cuando estamos viendo un, un partido de fútbol, vemos cómo hay preferencia de un equipo y también hay preferencia de otro equipo y a veces se crea un conflicto y esto a veces causa el deseo de la derrota de otra persona. Y esto se puede ver en diferentes, otras, otras situaciones, como ¿quién, qué estado produce la mejor comida, qué estado prepara la mejor comida. Y muchas personas del sur van a eh, decir, no, pues eh, Chiapas produce la mejor comida, Veracruz produce la mejor comida, Tabasco, y rápidamente los del norte van a decir, no, en Sonora se produce la mejor comida, en Nuevo León se produce la mejor comida. Eh, son cuestiones en las que nosotros como jóvenes vemos que a veces nuestras pláticas no pueden tener eh, debate, pero ese debate... A veces nos puede llevar al conflicto, las ideas, las opiniones. Y vamos a ver más adelante que en la Biblia se muestran diferentes situaciones en las que personajes o grupos o pueblos se encontraron en un conflicto. Vamos a ir más adelante. Y vamos a ver, eh, más adelante, vamos a ver que para Elena de Guay de describe el gran conflicto, diciendo: el gran, La gran controversia entre Cristo y Satanás, sostenida desde hace seis mil años, describe en este libro el conflicto inminente, que ese conflicto tiene sus objetivos y tiene sus, sus metas. La meta de Cristo es salvar a la humanidad, salvar a cada persona que está caída, y el objetivo de Satanás es que todo ser humano caiga, pero solamente con el fin de él ser o tener la por así decir, la respuesta que él quería tener. La, él quería tener la autoridad sobre todo, quería tener más allá de la autoridad y el reconocimiento que tenía. Ese es el gran conflicto, la gran controversia. Y vemos que el gran conflicto no se trata de dos conceptos de entre el bien y el mal, sino que se trata entre dos personas, Cristo y Satanás, en el cual nosotros también nos vemos involucrados. Entonces, más adelante vamos a ver personajes que se encontraron en medio del gran conflicto, en medio de conflictos. Vamos a ver al primer personaje que fue Abraham. Un ejemplo de un pacificador en la Biblia. Porque vemos diferentes características de Abraham en las cuales él se tuvo que ver como pacificador. Y no en todas las ocasiones él hizo la... la, la no tuvo la actitud correcta para, para ser un pacificador. Vamos a ver la siguiente escena que es. Cuando eh, Abraham se encontraba con Lot y tuvieron que, si avanzamos una diapositiva, vamos a ver que ellos estaban, eh, llegaron, dice: Entonces Abraham dijo a Lot: No haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. No está toda la tierra delante de ti. Yo te ruego que te apartes de mí, y si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. En Génesis 13, 8 y 9 se describe los dos caminos que tomaron estos dos personajes. Pero la decisión de Abraham, de, en lugar de competir por algo que se veía más provechoso, decir, yo tengo la bendición de Dios, yo tengo la protección de Dios, así que yo estoy seguro que tú también la vas a tener. Si tú quieres ir por la izquierda, ve por la izquierda, yo voy a ir por la derecha. Y si tú quieres ir por la derecha, yo voy a la izquierda. Pero no vamos a convertir un tema material en un tema de discusión o de conflicto. Vemos que Abraham tenía ese espíritu de confianza en Dios como proveedor. Y lo vemos también cuando tuvo que sacrificar a su hijo. Él tuvo un conflicto personal. ¿Qué, qué harías tú como padre o qué harías tú como hijo si, te, si se te pidiera sacrifica a tu hijo o sacrifica a tu padre? Entraríamos en un conflicto personal. Pero Abraham tenía la certeza y la confianza de que Dios iba a proveer lo necesario para no dañar a otra persona. Vemos que la, la, el fundamento de la paz de Abraham se basaba en la confianza de la providencia de Dios. Y vamos a avanzar uno más y vamos a ver otro personaje también, o un grupo. Vemos al pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue un pueblo que tuvo eh, continuos conflictos. Eh, dentro de su estructura, dentro de ellos mismos, dentro de las familias, dentro de los líderes en muchas ocasiones, pero vemos que los conflictos pueden llevarnos de una simple discusión de ideas a, a toda una división de grupos. Y esto lo podemos ver en la iglesia también, entre jóvenes. Cuando nosotros no tenemos un espíritu de paz, un espíritu que eh, relaciona lo que es el amor por Dios y el amor con el, por el prójimo, podemos ver que nuestros, nuestras ideas, nuestras opiniones a veces pueden afectar para la división de la iglesia. No sé cuántos de ustedes hayan tenido alguna discusión alguna vez con algún hermano, con algún diácono, con algún miembro de la iglesia, con algún líder de iglesia, y haya producido división entre ustedes. Estos conflictos, si no se atienden con una buena comunicación, como decíamos al principio, con una buena comunicación y con un espíritu de paz, de serenidad y de unidad, puede producir inclusive la división entre dos hermanos y si se hace en un grupo grande puede haber desunidad inclusive en la iglesia vamos a ver más adelante también que los conflictos en el pueblo de israel los conflictos en el pueblo de israel iban de una postura a una decisión y si avanzamos más adelante vemos que esas decisiones afectaban porque cuando el pueblo se veía necesitado en lugar de tratar de arreglarlo como pueblo, decía, y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón, y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando, cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. A veces los conflictos nos hacen olvidarnos de aquel que nos creó, de aquel que tiene el propósito de salvarnos, de aquel que es dueño de todo el universo, y a veces prefiriéramos solamente rendirnos. Y en otras ocasiones, el mismo pueblo de Israel también le decía a Moisés, le dijo a Moisés, prefiriéramos habernos quedado en Egipto que realizar este recorrido. Cuando ellos recién salieron de Egipto, tenían la esperanza de que el camino iba a ser eh, muy agradable, pensaban que no les iba a hacer falta nada y, y en definitiva no les hizo falta nada. Pero cuando el pueblo de Israel se encontraba en desafíos, eh, des, eh, enfrentaba pruebas, en lugar de confiar en Dios, ellos se veían tentados a, a regresar para atrás y se alejaban de aquel grupo que confiaba en Dios y, te, y tenían la meta de Dios. En lugar de tener la visión de Moisés y decir, ¿saben qué? Vamos a la Canaán que se nos prometió, vamos a la tierra prometida, decían, vamos a regresar a Egipto. Y estos conflictos podemos ver. Que se puede relacionar mucho con nuestros conflictos personales como jóvenes, como cristianos. Porque si analizamos nuestros conflictos personales, muchas veces los conflictos nos mantienen preparando arcilla para los egipcios en lugar de trabajar en unidad para avanzar a la canal prometida, a la canal celestial. Muchas ocasiones los conflictos nos hacen querer regresar a preparar arcilla y barro para edificar edificios para los egipcios en lugar de caminar juntos y elaborar un plan de viaje hacia la Canaán Celestial. Y ese es un problema que se ve muy a menudo en la comunidad. Tal vez a mis padres o a mis abuelos no les tocó el mismo desafío que tenemos hoy de la unidad en la iglesia como el que los jóvenes van a enfrentar hoy en día al futuro. No sé si se hayan preguntado eso. A la descripción que la sociedad tiene acerca de la juventud de hoy, que es una juventud hipersensible y eso produce menos unidad, al futuro nos va a tocar una sociedad con menos comunicación. A pesar de que tenemos dispositivos, redes sociales que nos ayudan a mantenernos más unidos, a veces esos dispositivos nos van a hacer alejarnos. Muchas veces esas plataformas, eh, dispositivos celulares, eh, tal vez eh, las redes sociales pueda ampliar plataformas para expresar ideas, pero no todas esas ideas van a ser positivas para nuestros prójimos, no todas las ideas van a ser eh, constructivas para la sociedad. Y esas ideas que a veces se comparten con la sociedad, es fácil decirlas y expresarlas y todo porque no los decimos frente a frente. Cuando en nuestra iglesia tenemos el propósito de hablar cara a cara, pero con, unas, con, pero con opiniones constructivas. Es el propósito de nuestra iglesia, tener unidad, una familia en la que le puedes decir a tu hermano, ¿sabes qué? Eh, te veo necesitado, ¿en qué te puedo ayudar? O ¿sabes qué? Te he visto alejado de la iglesia, ¿en qué te puedo ayudar? Sin criticar, sin tratar de moldear a la persona, solamente ofreciendo el apoyo de alguien más. Esa es una persona pacificadora. Aquella persona que no intenta moldear a las personas, pero sí intenta ayudar a las demás, deseándole paz, deseándole la protección de Dios, deseándole también la realización de sus proyectos y de sus objetivos. Vamos a avanzar uno más y vamos a ver también que uno de los ejemplos de un, de los conflict, de un conflicto evadido se encuentra en la Biblia allí, fue Poncio Pilato, que a pesar de no ser del pueblo de Dios, a pesar de no ser del pueblo de Israel, tuvo relación con Jesús en algún momento, pero a, a causa del, de, de las decisiones, a causa del comportamiento del pueblo de Israel, un pueblo que estaba esperando un Mesías y cuando lo tuvieron no supieron cómo recibirlo, Poncio Pilato simplemente dijo, esto no me corresponde a mí y este comportamiento no lo entiendo, lo dejo en sus manos. Prefirió no involucrarse en problemas ajenos porque, pues, no le correspondía a él, no prefería meterse en camisa de once varas y muchas veces las personas que nos rodean en nuestra comunidad, cuando ven las discusiones eh, de la iglesia, de la familia, doctrinales, teológicas, dicen, prefiero no meterme en ese asunto, prefiero no meterme en una comunidad donde tienen conflictos, más conflictos que unidad y en lugar de avanzar retroceden o se quedan estancados y vemos que Poncio Pilato, una persona que por la influencia del pueblo de Israel pudo haber, sido, pudo haber conocido a Dios, lo rechazó por completo. Entonces, muchas veces en nuestra sociedad, como jóvenes, como cristianos, como ministerio juvenil, tenemos esa responsabilidad de que las demás personas puedan ver la unidad de nuestra familia y a través de esa unidad ellos puedan acercarse a nosotros y decirnos, como dice Zacarías 8, vamos a ir con ustedes porque hemos visto que Jehová les ha ayudado, porque hemos visto que Jehová está con ustedes. Entonces vamos a ver más adelante también otro ejemplo de ataque en medio de los conflictos. Los conflictos a veces pueden también causar que nuestro comportamiento sea agresivo, sea también eh, que de, de armas tomar, por así decir. Y uno de los personajes fue Pedro cuando tomaron a Jesús para arrestarlo, para enjuiciarlo eh, ilegalmente y después asesinarlo. Y vemos que Pedro en su conflicto tal vez sus propósitos eran buenos. Bueno, su intención era buena, pero los propósitos no eran buenos, porque la intención que Pedro tenía era dañar a alguien más para poder librar al Mesías. Muchas veces tenemos nosotros buenas intenciones, pero tenemos que analizar también si nuestros propósitos van a ayudar al que está a nuestro lado, a nuestro prójimo. Debemos analizar que una persona pacificadora tiene tanto buenos, buenas intenciones como buenos objetivos también con su comunidad, con su prójimo, para glorificar a Dios. Vamos a ver un ejemplo más, un ejemplo más adelante es el de, el de Pablo. Y este es uno de los personajes favoritos. Y cuando ahorita eh, daban algunas citas, pues prácticamente la mayoría podríamos decir que iban a apuntar a Pablo, porque la mitad de la Biblia, pues, fueron cartas paulinas. Así que muchas de las de las eh, de los versículos, de los mensajes de paz, fueron escritos de Pablo para sus discípulos, para las iglesias. ¿Por qué? Porque ellos estaban enfrentando conflictos en la sociedad, estaban enfre enfrentando persecución, estaban enfrentando agresión, estaban, eh, estaban padeciendo tal vez eh, problemas con, su con sus familias a causa de su fe. Y muchos de los mensajes que Pablo escribía a las iglesias era que tuvieran paz. Le escribía a las esposas cuyos esposos no eran creyentes y le decían, tranquilas. No se separen de sus esposos, más bien enséñenles a conocer a Dios. Le decía a Timoteo, sabes que no te metas en problemas doctrinales, no creas conflictos innecesarios, más bien sé constructivo con la iglesia y enséñales la verdad. Los mensajes de Pablo fueron mensajes de paz. Pero qué curioso, que Pablo, un personaje pacificador, antes de conocer a Dios era un personaje agresivo. Con la iglesia, era un personaje hostil con la iglesia y su trabajo era arrestar a los creyentes, deportar creyentes, eh, maltratar creyentes, y ahora sus mensajes eran para que todos pudieran conocer a Dios. Y él describe en una de sus cartas a los Corintios: corintios decía que todas las agresiones que él recibía, los azotes, los encarcelamientos, los naufragios, los, eh, los arrestos, las veces que lo encadenaron, todo eso no valía nada. ¿Por qué? porque él conocía que a pesar de la violencia de todo eso tenía el amor de Dios con él presente, y que nada de lo que sucede aquí en la tierra tenía valor si no era bendecido por Dios. Todo lo que Pablo realizaba aquí en la tierra tenía el objetivo de glorificar a Dios, y por eso Pablo era una persona pacificadora. Cuando las los soldados romanos lo azotaban, él no iba a la, a la defensiva y le decía, eh, espérense, soy romano también, sino que él recibía los azotes y después cuando la, los romanos le daban la palabra, él decía, ¿saben qué? Pues tengo mis derechos, me privaron de esos derechos, pero tengo mis derechos como romano. Pero Pablo nunca fue, eh, nunca estuvo a la defensiva en el momento de conflicto, sino que analizó la situación y analizó si reaccionar en ese momento iba a afectar más para testimonio de las demás personas o si iba a ser de bendición para, para dar ejemplo del carácter de Dios. Entonces vamos a ir más adelante y vamos a ver que Pablo mismo, después de, de su ministerio, Vemos en, en la siguiente diapositiva que Pablo le dio un consejo a Timoteo. En segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 23 al 25, dice, le dijo Pablo a Timoteo, desecha cuestiones necias e, ines, e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo de, del Señor no debe ser contendioso, sino amable para con todos, apto para enseñar sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Y más adelante vemos que continúa, le continúa diciendo a Timoteo, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. El propósito de ser personas mensajeros de paz, el propósito de ser pacificadoras es... Darle la oportunidad a aquellas personas que no han escuchado ese mensaje. Si una persona es agresiva, yo lo daba en una ponencia de, de evangelismo personal a los muchachos de 10 mayores. Yo les decía que uno de los consejos era que si una persona quería discutir contigo asuntos doctrinales, bíblicos, no discutieras con ellos. ¿Por qué? Porque esto crea contienda y si creas contienda, le quitas la oportunidad a una persona para que conozca a Dios. Y vamos a ir más adelante, vamos a ir rápido terminando. En la iglesia en 1888 hubo un problema eh, en la iglesia de conflicto. Ellos estaban debatiendo asuntos doctrinales acerca de Gálatas y de Daniel 7. Lo vimos en la lección. Y dice. Eh, el consejo que dio Elena de White a la iglesia, consideren cu cuidadosamente su relación con Jesús y cómo el amor con Jesús debiera mostrarse en nuestra conducta, especialmente cuando discrepamos. Cuando nosotros tendemos a contendir o estamos en medio de un conflicto, tenemos que analizar si nuestra relación con Jesús es la óptima para poder solucionar ese problema. Y vamos a ver más adelante. Vamos a ver más adelante que el ejemplo de una persona conciliadora en los conflictos es Jesús. Es, la, es el máximo ejemplo de, 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 de resolución de conflictos. Y vamos a ver más adelante que él daba una bendición para los pacificadores en Mateo 5.9 diciendo, bienaventurados los, los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Por qué dijo esto? Si vamos más adelante, vamos a ver que un pueblo de Dios representa a un Dios de paz el concepto de paz o de shalom, si recordamos, es enfocar la relación de amor y lealtad para con dios y para con nuestros prójimos, para con los demás. por eso dios dio esa bendición a los pacificadores, porque uno debe tener el concepto de relación, de lealtad y de amor para con los prójimos y para con dios. y esto lo vemos en los diez mandamientos. si vamos más adelante vemos recordamos los dos, eh, los dos principios de la, la ley que dice ama al señor tu dios con todo tu corazón y con todo tu ser y con toda tu mente. Y el segundo se aparece en este: ama a tu prójimo como a ti mismo. Por eso Dios, eh, Jesús dijo que iban a ser bienaventurados los pacificadores, porque iban a ser hijos de Dios, porque re representan el carácter de Dios, esa relación con Dios y con el prójimo. Y vamos a ir terminando entonces. Si me ayuda Randeles, dice en Isaías 9:6, estas palabras fueron dadas por una persona que tiene autoridad, porque dice: porque un niño nos ha nacido. Un hijo nos ha sido dado y la soberanía reposará sobre sus hombros y se le llamará a su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno y príncipe de paz. Un cristiano pacificador, un joven pacificador representa el carácter de Dios. El príncipe de paz, el único que pudo merecer el canto angelical en Lucas 2.14 que dice, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz y buena voluntad para con los hombres. Dentro de pocos días vamos a recordar esta promesa. La llegada de Cristo Jesús. Pero en este momento los invito para que ustedes puedan recordar que si nosotros reflejamos aquel príncipe de paz, el que promete bendecir a aquellos que son pacificadores y llamarlos hijos de Dios, solo así podremos nosotros cumplir esta promesa. Y con eso termino. Esta promesa que dice, mas vosotros sois linaje escogido, real, sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de dónde? De las tinieblas, del conflicto, del problema a su luz admirable. Así que ustedes espero que tengan puedan tener esta visión en su corazón, una visión pacificadora, productiva, constructiva para con nuestro prójimo y una visión de paz, Shalom. Esa relación de amor y lealtad para con Dios y para con nuestros prójimos. Dios los bendiga.